El Papa Francisco ha mostrado al mundo ser una persona sensible, no solamente desde que caminaba por las calles siendo llamado aún Jorge Bergoglio, sino que, al llegar al pontificado y realizar acciones de caridad y bondad, han dejado huella en los miles y miles de feligreses de todas las naciones. Hoy en día la tecnología ha roto barreras para establecer contacto directo, fácil y rápido en los diversos dispositivos, lo cual ayuda a que la imagen de cualquier figura pública se propague fácilmente para la obtención de juicios a su favor o en contra. Por ejemplo, el Papa Francisco, en los videos que ha realizado recientemente sobre las oraciones de cada mes, ha logrado ser visto universalmente creando conciencia y compartiendo su sentir, su sensibilidad sobre diversos temas. Hace algunas horas se publicó el nuevo video de esta serie de oraciones en donde el jerarca de la Iglesia exhorta a cuidar y orar por la creación, misma que él dice es un don que se nos ha regalado. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida, porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial: que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Para La Voz TV, Gabriela Recillas.